un mensaje libero emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de yeah.
sello los sobrevivientes de Israel. Se convencieron, como Noemí, de regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura que dio. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de...
por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. José en la prisión, preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. Y el Mesías en la prisión.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que vino en escena. Y queremos en esta tarde continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos primero a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador del mundo invisible. Oh Padre, cuando antes de que tú seas acá en el mundo infinito, allá en la eternidad, oh Padre amado, tú eras un ser llamado el Elohim, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, y tú desde allí enviaste un programa, hiciste un programa, oh Padre, y nos encontramos aquí en este punto de la tierra, en este espacio llamado tiempo, oh Padre amado, para en cumplimiento de tu promesa continuar en esta vida, oh Padre.
Muchas gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das de lecturar tus gloriosos mensajes, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, Juan siendo el tipo de la novia, en Apocalipsis 5, él dijo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh Padre amado, pero también vemos en Apocalipsis 17, Juan dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho. Y no las escribas. Este glorioso mensaje tuvo que llegar a cumplimiento en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste de tus siervos los profetas. Razón, oh Padre amado, en primera de Tesalonicenses, tú dijiste es porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es tu segunda venida. Nos encontramos en este punto de la tierra, oh Padre, en este espacio llamado tiempo, para cumplir tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh, glorioso Padre amado, qué privilegio. Qué glorioso tiempo que tú nos enviaste a vivir, oh Padre, sabiendo de que tu programa completo son las siete fiestas, oh Padre. Ahí lo demostraste todo. Ahí está el cumplimiento de todo lo que ha sucedido en estos 6.000 años, 7.000 años, oh Padre. Señor, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, esto es a través de la lectura de estos mensajes de Elías que tú prometiste enviar, oh Padre amado. Y eso es lo que hacemos, comernos del libro, oh Padre. Bendice grandemente la lectura de aquellos corazones que estarán lecturando, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu para entrar en la escena de este glorioso mensaje, glorioso, de estos gloriosos cultos que vivió el profeta, oh Señor amado. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1951. Voy a continuar con la lectura desde los párrafos 10 al 17. Recuerdo que cuando ese muchachito que había sido resucitado, ustedes lo han leído en el libro. Sí, y así que eso se extendió por todo el país. Y esa noche, al llegar, yo estaba a 2 o 3 cuadras antes que incluso pudiéramos llegar al Mexuali, donde estábamos teniendo 25.000 allí. Y me permitieron hablarles a ellos. Y luego los hacían salir y otros 25.000 entraban. De esa manera. Entonces, bajando por la calle, venían soldaditos finlandeses, niñitos, jovencitos,
Nunca se habían afeitado. Ellos, muchachitos de caras lisas y con abrigos largos, botas enormes, iban caminando. Estaban montando guardia para retener a la gente de los lados. Y allí vi algo suceder. Soldados rusos parados allí con ese saludo ruso y con lágrimas bajando por sus mejillas, dijeron: "Nosotros recibiremos a un Dios como ese, que tenga poder para resucitar a los muertos. ¿Por qué surgió el comunismo? Porque la iglesia dejó caer la guardia. Correcto. Nosotros recibiremos a un Dios así". Y yo he visto a soldados rusos poner sus brazos alrededor de un finlandés y abrazarlos y darles palmadas en la espalda. Cualquier cosa que hará a un ruso, dale palmadas a un finlandés, o a un finlandés, dale palmadas a un ruso, concluirá las guerras. Cristo es la respuesta cada vez. Párrafo 11. Yo entré con 5 o 6 soldaditos a mí alrededor con esos cuchillos. Comenzamos en un lugarcito y subimos los escalones, como cuando usted entra y ellos estaban cantando "Solo creer" en su propio idioma. Y en el dormitorio de las damas, una muchachita salió de allí. Ella era la cosa más lastimosa que yo había visto. Su cabellito despeinado y su faldita tan harapienta. Y ella era una niña enferma. Tenía un soporte alrededor de ella. Aquí su fotografía está en el libro. Los detalles de ello no están allí, solo la fotografía. Y un poquito del detalle. Ella tenía un soporte grande alrededor de ella así, y una pierna era como 3 o 4 pulgadas más cortas que la otra, y esa pierna la tenía inútil, se le movía libremente, y ella tenía aparatos que reforzaban cada lado, y un zapato grande, y en la punta de ese zapato ella tenía un broche y una correa que le pasaba por encima del hombro, enganchada con la parte de atrás de su cinturón tras ella, y 2 muletas. Y la manera en que ella caminaba, esta correa estando un poco apretada, ella colocaba sus pequeñas muletas por delante y levantaba su pequeño hombro y alzaba esa pierna inútil y la ponía por delante de esos aparatos y luego ella podía dar su paso. Cuando ella estaba más o menos a distancia de esa pared, cuando yo venía entrando y cuando ella vio que era quién, que era yo, bueno, ella se detuvo. Ella no sabía que les habían dicho que no me molestaran cuando yo viniera entrando. Ustedes saben, eso casi es cruel, pero uno se sofocaría, pues ellos se amontonarían encima de uno. Y entonces yo miré a esa pobrecita. Sabía que esa niña quería acercarse allí, y el soldado detrás de mí me hizo señas que continuara. Yo no podía hablar una sola palabra, así que solo le dije: "Un momento". Y los otros 2 o 3 se voltearon. "Un momento". Miré a la muchachita y dije: "¿Tú quieres venir aquí, cariño?". Por supuesto, ella no entendió lo que yo dije. Párrafo 12. Y entonces le hice señas con el dedo así y ahí venía ella. Ella puso esas pequeñas muletas por delante, levantó su piernita y la colocó allí y se acercó. Y yo simplemente me quedé parado para mirar, para ver lo que esa niña haría. Y ella vino y se acercó a mí, se detuvo, sostuvo sus muletitas. Ella bajó la manito y agarró mi bolsillo y lo levantó hasta sus labiecitos y besó mi bolsillo. Soltó el abrigo, así como hacen las niñitas finlandesas, siempre muy corteses. Sostuvo sus muletitas. Ella extendió su faldita y dijo: "Quitos". "Quitos" quiere decir gracias. Yo la miré y esos labiecitos estaban temblando, sus pequeñas mejillas un poco pálidas, y las lágrimas bajaban por sus mejillas. Más tarde Y me sí, aquí enteré ya que escuché. ella era una pequeña Estaba huérfana de dormido la el guerra. teléfono. Un segundito, por favor. Disculpen, un audio que estuvo en el aire. Continuamos.
Más tarde me enteré que ella era una pequeña huérfana de la guerra. Su padre y su madre habían sido matados por los rusos en la guerra y ella estaba viviendo en una carpa. Y esta cosa que ellos habían fabricado para ella. Ella no tenía ni padre ni madre. Yo creo que si yo hubiera sido el hipócrita más grande en el mundo, Dios hubiera honrado la fe de esa niña. Yo no podía hablarle. Estaba secándome una pequeña lágrima de mi ojo y comencé y la vi parada enfrente de mí, en una visión sin soportes, completamente bien. Pensé, ¿cómo puedo hacerla entender eso? Dije, amorcito, Jesús, Él te sanó. Ella dijo, ese, quietos. Ella pensó que yo la estaba regañando y empezó a regresarse de esa manera, como al final del servicio, mi hermano. Entonces, en ese tiempo, Billy era demasiado pequeño para estar conmigo. El señor Baxter y ellos estaban parados allí. Ellos pensaron que con eso yo había tenido lo suficiente, que ellos iban a abandonarla, que me iban a hacer abandonar la plataforma. Y yo dije, oh, solo llamen a cinco, como a cinco más, y déjenlos que suban. Párrafo 13. Así que tuvieron que buscar al intérprete que había repartido las tarjetas de oración, pues nosotros no podíamos hablar el idioma finlandés. Y alguien allí tuvo que repartir las tarjetas. Y por la gracia de Dios, ella era la siguiente en la línea. Yo le dije a la señora Isaacson que se va a encontrar conmigo en Nueva York. Ella estuvo allí a la otra noche. Mi intérprete, una mujer de falda, de, perdón, de habla finlandesa, nacida en América. Y yo dije, hermana Isaacson, solo digan lo que yo digo. Y yo dije, Dios te bendiga, cariño. Tú eres la niñita que estaba allá afuera hace unos momentos. Jesús te ha sanado, cariño. Ve allá y pídele a uno de ellos que te quiten esos soportes. Mantén tus manitas en tus caderas y cuando el soporte se suelte, desliza tu manita sobre tu pierna. Luego regresa y muéstrame. Y la siguiente era una mujer. Ellos lo subieron. De repente escuché un grito y ahí venía ella con esos soportes de encima de su hombro, gritando a voz en cuello, subiendo y bajando unos escalones que estaban así, tan rápido como ella podía correr, esos ojitos alegres. Les digo que eso me haría a mí tratar de nadar al océano para ver a Dios hacer algo así por otro. Había algo acerca de la pequeñita que era tierno. Yo realmente los amo. Quizás yo nunca la vuelva a ver a ella en esta vida, pero creo que la veré a otro al lado. Párrafo 14. Ahora vamos a abrir la palabra. Miren, esta noche voy a hablar de la edad de la iglesia de la Odisea, lo cual estoy seguro que todos nosotros esta noche sabemos que estamos viviendo en la edad de la iglesia de la Odisea. ¿Creen ustedes eso? Esa fue la última edad de la iglesia y este es el mensaje de la edad de la iglesia de la Odisea, siendo que yo he sido tan duro con la moral de la gente y del país y la manera en que la iglesia ha dejado caer la guardia. Pensé que yo quizás hablaría de esto en esta noche. Antes de que abramos la Biblia, hablemos primero con el autor, con nuestros rostros inclinados. Párrafo 15. Padre, estamos ahora a punto de abrir esta palabra, voltear las páginas y leer aquí para un contexto. Te pedimos que seas misericordioso y que interpretes la palabra a nosotros, pues sabemos que ningún hombre es capaz, como vimos en las Escrituras, ningún hombre podía abrir el libro o desatar sus sellos, nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero el Cordero vino y tomó el libro y él lo abrió, y tomó los sellos y abrió los sellos y los reveló. Cordero de Dios, ven esta noche y revela tu palabra a nosotros. Y ábrela para que nuestro entendimiento pueda ser perfecto. Señor Dios, yo soy insuficiente para hablarle a este amoroso grupo de gente. No estoy diciendo esto para que ellos me escuchen, pues eso sería hipócrita, pero tú lo sabes, Señor, y yo ruego que tú me des algo para decir en este momento, lo cual pudiera hacer que el avivamiento empiece verdaderamente a fluir. Concédelo, Señor. Que el enfermo sea sanado,
el sordo y mudo hable y oiga, que el ciego vea, que los inválidos caminen, que ellos puedan ver y entender que Jesús está presente. Y cuando salgamos esta noche, que podamos decir como aquellos que venían de Emaús, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 16. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. Deseo leer esto solo un versículo. Muchos de ustedes leerán. Han leído el libro entero. Deseo que lean este capítulo 3, de todos modos, cuando vayan a casa esta noche, pero el versículo 20 dice así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es solo una pequeña porción de este gran mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero vean, hay suficiente allí si Dios tan solo abre eso a nosotros. Entonces tendremos suficiente. Es su palabra. Y hay muchas ocasiones cuando en el mensaje, algunas veces pudiéramos predicar horas y otras veces apenas 10 minutos. Depende de qué parte de la palabra Dios abre a nosotros. Son las cosas pequeñas que dejamos sin hacer tratando de hacer las cosas grandes. Y en una cadena es solo tan fuerte como un eslabón más débil. Recuerden, no importa qué tan grandes sean los otros eslabones, jamás aguantará más que su eslabón más débil. Y la iglesia es igual, no es más fuerte que su miembro más débil. Y nosotros pensamos que pudiéramos obtener grandes multitudes de personas o grandes oradores poderosos o que se haga algo grande o atraer la atención de la gente grande. Pero fíjense, Dios no siempre mira lo que nosotros llamamos grande. Dios ve las cosas pequeñas también. Párrafo 17, por último. Hace algún tiempo, allá en nuestra vecina nación, Canadá, mi buen amigo, el hermano Baxter de Vancouver, nosotros estábamos allí durante la visita del rey Jorge. Eso fue antes que él hubiera sido sanado de su esclerosis múltiple y de su estómago ulcerado. Y yo verdaderamente tuve un respeto para ese hombre. Y ese día, cuando él bajó por la calle, aunque estaba sufriendo, dijeron ellos, de un dolor intenso a causa de su esclerosis y su úlcera, él se mantuvo derecho, saludando a sus súbditos y a medida que él pasaba por la calle. Y yo noté que mi amigo, cuando el rey pasó, él se rió en silencio y lloró. Él dijo: Hermano Branham, piénselo, allí está el rey y mire a la reina con su vestido largo tan hermoso. Y yo pensé: si eso haría a una canadiense sentirse así de bien, lo cual yo respeto y pienso que está bien, y si él pudo sentirse así como canadiense, como el rey Jorge y la reina pasaron, ¿qué será cuando nosotros veamos a Jesús, nuestro rey, pasar? Oh, aleluya. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, recordando. Estamos lecturando este glorioso mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Wagner Magne, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1951. Para continuar la lectura, hermana Reina, párrafos 18 al 24. Y hermanas, para continuar con la lectura del mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Predicado el 21 de mayo del año 1958. Párrafo 18. Todas las escuelas salieron y las maestras les dieron unas banderitas a los niños para que las ondearan al rey mientras él pasaba. Y después que el rey hubo pasado por la calle en su carruaje, bueno, todos los niños debían regresar a la escuela y faltaba una niñita. Entonces la maestra salió corriendo a la calle para ver a dónde estaba la niña entre la gran multitud de gente y la encontraron parada detrás de un poste del telégrafo, llorando desconsoladamente. Y la maestra la cargó
y la abrazó en sus brazos y dijo, cariño, ¿qué te pasa? Dijo, ¿no pudiste ver al rey pasar? Dijo, sí, lo vi. ¿Ondeaste tu bandera? Dijo, sí, yo ondeé mi bandera. ¿Gritaste alabanzas a él mientras pasaba? Sí, yo hice eso. Dijo, ¿y pudiste ver al rey? Sí. Pero dijo, bueno, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, maestra, yo vi al rey, pero yo era demasiado pequeña para que el rey me viera a mí. Él no me vio y yo estaba ondeando mi bandera, pero yo era demasiado pequeña. Eso pudiera haber sido cierto, pero no es así con Dios. No importa qué tan pequeño es usted, qué tan insignificante pudiera parecer, Dios ve cada pequeña adoración que usted hace para Él, cada cosita. Él está allí mismo para mirarlo y para bendecirlo a usted, igual que a las personas grandes. 19. Ahora, esta noche tenemos un tema poco común, y Dios es poco común. Él hace cosas fuera de lo común, no en su propia manera, sino en nuestra manera de pensar. Es poco común. En estos momentos no recuerdo el nombre del artista que pintó este cuadro de Jesús llamando a la puerta. Y sin embargo, cuando un cuadro es pintado, antes de hacerse famoso, primero tiene que pasar por lo que llaman el salón de los críticos. Sin embargo, le costó a este hombre su vida, toda su vida, para arreglar este cuadro como lo fue el de la Última Cena. Párrafo 20. Y después que un retrato ha pasado por el salón de los críticos, entonces puede ser colgado en el salón de la fama. ¿Qué tipo es ese de la iglesia? Antes que ella pueda ser llevada en el rapto, el salón de fama en el reino de Dios tiene que pasar a través de los críticos para ver si puede soportar la prueba. No os extrañéis cuando os sobrevengan los fuegos de prueba. Todo eso sucede para probar la fe de ustedes. Y todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay excepción. Todos. Dios no tiene excepciones en eso. Toda persona debe tener su entrenamiento desde niño. Y cuando este gran cuadro estaba pasando por los críticos, hubo un crítico sobresaliente que se acercó a este cierto escritor y le dijo, Señor, yo pienso que su retrato de Cristo es maravilloso. Pienso que la puerta y el edificio es maravilloso. Y la expresión de la expectativa para oír una respuesta desde adentro, pienso que todo es maravilloso. Pero hay una sola cosa que usted olvidó. Y el artista dijo, bondadoso señor, ¿qué es lo que yo he olvidado en mi retrato? Él dijo, no hay cerradura en la puerta. Oh, dijo el artista, yo lo pinté así. Él dijo, bueno, ¿cómo pudiera él entrar? No importa cuánto él estuviera tocando. Si no hay cerradura en la puerta, él dijo, Señor, en este caso, la cerradura está en el lado de adentro. El que está adentro tiene que abrir. Él no puede abrir desde afuera. Él no puede salvarlo a usted en contra de su voluntad. Él no puede sanarlo a usted en contra de su voluntad. Él no puede enviar un avivamiento en contra de la voluntad de ustedes. Ustedes tienen que estar deseosos y abrir la puerta e invitarlo a él a entrar. Amén. Párrafo 21. ¿Por qué tocaría una persona en la puerta de otro? Oh, qué cuadro. Y aquí él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, él está procurando entrar. Hay algo con respecto a alguien llamando a su puerta, un amigo,
o quienquiera que pudiera ser. Ellos están procurando lograr entrar a su presencia para hablar con usted o para darle algo o pedirle algo a usted. Muchos grandes hombres a través de las edades han tocado en puertas. Por ejemplo, ¿qué piensa usted que ocurriría si el gran César de su día hubiera llegado a la puerta de un campesino y tocado en la puerta, y ese campesino hubiese ido a la puerta y visto al gran y poderoso César parado allí? Él hubiera abierto la puerta de par en par y se hubiera postrado sobre su rostro y dicho: Señor, entre usted a mi hogar. Si hay algo que usted desee en mi casa o desee de mí, usted con gusto lo recibirá. Usted me ha honrado, Señor, gran emperador de Roma, al venir a mi puerta, pues yo soy un hombre pobre y usted me ha honrado al pararse en los escalones de mi puerta. 22. Oh, ¿qué si él en Alemania hace unos años, si el difunto Adolfo Hitler hubiera venido a uno de los soldados rusos de Alemania y hubiera tocado en su puerta? Y que el soldado hubiera ido a la puerta y abierto la puerta y allí estuviese el poderoso Führer de Alemania. Ese soldadito se hubiera parado firme con su saludo alemán y con gozo en su corazón y lágrimas bajando por su mejilla. Él hubiera dicho: Gran Führer de Alemania, usted me ha honrado, señor, el hombre más importante en Alemania. Entre a mi casa, y si hay algo aquí que usted desee, es suyo. ¿Qué pudiera hacer yo por nuestro gran Führer de Alemania? ¿Ve usted? Depende de lo importante de la persona que está en su puerta. 23. Ustedes saben, esta noche, si él sería un honor para el mejor demócrata en esta ciudad, que el presidente Dwight Eisenhower viniera a su puerta. Aunque usted no estuviera de acuerdo con él en política, sin embargo, el señor Eisenhower es uno de los hombres más importantes en autoridad en los Estados Unidos de América. ¿Y cómo se sentiría usted, aunque usted no estuviera de acuerdo con él, al saber que el presidente de los Estados Unidos estuviera parado allí tocando en su puerta? Usted se sentiría honrado por cuanto él es el presidente. Párrafo 24. Solo recientemente la reina de Inglaterra visitó a Canadá y ella vino a los Estados Unidos. Y cuando ella estuvo aquí en los Estados Unidos, ¿qué si ella viniera aquí a Bangor, Maine, y fuera a la mujer más pobre que hay en esta ciudad y al hogar más humilde que existe, y hubiese tocado en la puerta? No solo eso, pero al hogar más grande de la ciudad, o a cualquier hogar, usted hubiera sido honrado que esa reina viniera tocando, aunque usted no fuera su súbdito. Pero sin embargo, el saber que ella es la reina más importante en toda la tierra, esta reina en Inglaterra hoy, y usted hubiera sido honrado. Y si usted hubiese ido a la puerta y ella hubiera dicho: Yo soy la reina de Inglaterra, yo vine a visitarlo a usted. Usted hubiera dicho: Gran reina, entre usted a mi hogar. Cualquier cosa, si ella hubiese pedido, usted quizás tenía un adornito que usted quería tanto, pero si esa reina le hubiera pedido a usted eso, usted gustosamente se lo hubiese dado. Porque hubiera sido un honor darle eso a una reina, la reina más grande en todo el mundo. Y si ella hubiese hecho eso, cada radio en América o en el mundo hubiera difundido el mensaje. Cada televisión, cada periódico hubiera dicho: La gran reina de Inglaterra vino a América y se dignó a venir al hogar de un pobre campesino y visitó a tal y tal persona. Ella es tan importante. Amén, hermanos. Dios le bendiga.
Amén, amén, hermana Amén. reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 25 al 30. Amén, hermanos, Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, párrafo 25. Pero, ¿quién es más importante que Jesús? ¿Y quién es más rechazado que Jesús? Jesús vendrá y tocará en la puerta del corazón, tratando de obtener entrada para darle vida eterna a usted. Y él es rechazado como fanático. Y si usted lo acepta a él, será criticado. Será llamado alguna clase de escándalo. Un montón de fanáticos. Usted nunca escuchó tal cosa en su vida. Eso demuestra que el mundo aún tiene sus conceptos acerca de Cristo. Cuando dijeron en el Calvario, danos a Barrabás y crucifica a Jesús, eso aún está en sus corazones. Párrafo 26. Pero Jesús desea entrar para bendecirlo a usted. La reina tal vez hubiera tomado algo de usted, pero... Y el señor Eisenhower pudiera pedirle a usted que cambie sus políticas, pero Jesús solo quiere entrar para bendecirlo a usted, y usted lo rechaza, no lo quiere. Él es rechazado, ha sido rechazado de más puertas que todo el resto de grandes hombres en todo el mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey del Cielo, el único mediador entre Dios y el hombre, el más grande de todos los grandes, desde lo más alto del cielo hasta lo más bajo en el mundo, el abismo del infierno, bajó para salvar la raza de Adán y dio su vida gratuitamente como rescate, y suplicando. Pero hombres y mujeres lo rechazaron a él cada noche. Demasiado egoísta, usted teme que eso dañe su prestigio, teme que alguien hable de usted, que alguien diga que usted es bueno, que usted es un fanático religioso. No, él siempre es criticado. Cuando él estuvo aquí en la tierra, y él aún lo es en esta noche, si al amo de la casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo llamarán a sus súbditos? ¿Y cómo es que él anhela entrar en su corazón? 27. Bueno, usted me diría, un momento, señor Branham, yo quiero que usted entienda mi caso. Y quiero dárselo. Yo dejé entrar a Jesús hace mucho tiempo. Y Jesús entró en mi corazón hace muchos años. Bueno, yo estoy agradecido por eso. Y yo estoy tan contento. No importa a qué denominación usted pertenezca. Metodista, bautista, presbiteriana, católica, la que sea. Yo estaría igual de contento como si usted lo hubiera hecho aquí mismo. Yo estoy contento que usted haya hecho eso. Y le doy gracias a Dios porque usted lo haya hecho. Pero, ¿para qué lo dejó usted entrar a él? ¿Solo para que lo salvara de los fuegos del infierno? ¿O acaso lo dejó usted entrar a él para que sea su Señor? Ahora, si usted solo lo dejó entrar a él para salvarse del castigo futuro, entonces él todavía no es su Señor. Señor significa propiedad, gobierno. Cuando usted lo deja entrar a él, usted debe dejar que él tenga la preeminencia cuando él entra. Ahora, en el corazón humano hay puertitas dentro de esa primera puerta, muchas puertitas. Y miremos algunas de esas puertitas por unos momentos. La primera puertita después que Jesús entra, ¿qué pensaría usted si yo tocara la puerta y usted viniera allí y dijera, bienvenido, señor Braja? Yo diría, gracias. Me quitaría el sombrero y entraría en su casa. Y si usted dijera, mire, señor Branja, yo lo dejé entrar a usted por la puerta, pero quédese aquí mismo, no pase usted más de aquí. No quiero que ande usted merodeando en mi casa. Yo no me sentiría muy bienvenido. Párrafo 28. Y cuando usted solo deja a Jesús entrar, de manera que usted se pueda unir a la iglesia y tener un... entrar a una mejor sociedad, Jesús no se siente bienvenido en ese tipo de corazón. Ciertamente que no. Si usted me dejara entrar a su casa,
Si yo lo recibiera a usted en mi casa, yo le diría, bienvenido. Si yo lo traje a usted, le diría, pase adelante, haga lo que usted quiera. Usted está en mi casa, yo no lo traería a usted aquí si no tuviera confianza en usted. Y si usted me llevara a su casa y yo tuviera hambre, yo iría a la nevera y rebanaría un pedazo de boloña y agarraría pan y un buen pedazo de cebolla e iría y me sentaría y me prepararía un emparedado. Y si estuviera cansado, me quitaría los zapatos y me acostaría en la cama a dormir un rato, ¿cierto? Yo me sentiría bienvenido por ser su amigo. Y yo tendría derecho a cualquier parte de la casa. Si usted me tuvo tanto aprecio, así como para darme la bienvenida, ciertamente. Pero cuando nosotros dejamos entrar a Jesús, decimos, Cristo, no me dejes ir al infierno, pero no vayas a estar metiéndote aquí en mis puertitas. Veamos algunas de estas puertas. 29. Apenas usted entra al corazón humano, de vuelta al lado derecho, y allí hay una puertita en cada ser humano llamada su vida privada. Usted no quiere que nadie se meta con esa, ni siquiera Jesús. Mira, yo me uniré a tu iglesia, Señor, y seré un buen miembro. Pagaré mi 10% o las promesas de la iglesia. Iré a la escuela dominical todos los domingos por la mañana. Si el pastor no predica más de 20 minutos, y yo haré todas estas cosas, pero no empieces a meterte en mi vida privada. Ahora, ¿no es ese el cristianismo moderno? ¿Por qué? Es la edad de la iglesia de la Odisea. Él no es el Señor. Él no es el gobernante en el corazón del cristiano moderno. No, Señor. Mira, si vas a hablar en contra de los juegos de cartas, mira, nosotros pertenecemos a una pequeña sociedad donde se juega cartas. Yo, la señora Jones y la señora John Doe y todas nosotras. Y mira, si vas a meterte con nuestras sociedades, quédate afuera. Correcto. Mira, nosotros tomamos un traguito social y no pensamos que haya nada de malo en eso. Y mira, yo sé que yo no debería hacer esto, aquello y lo otro, pero no te metas en mi vida privada. Ahora, ¿piensan ustedes que él se sentiría bienvenido en un corazón así? Claro que no. Párrafo 30. Por último, luego, hay otra puertita, justo a la vuelta de la esquina hay otra puertita. Y esa es la puerta del egoísmo. Yo te dejaré entrar, Señor. Me uniré a tu iglesia. Y entonces, solo para ver qué provecho saco de esto. Y eso a veces se mete en los predicadores. Y ustedes saben, ellos dicen, seguro, yo seré un ministro si todo el mundo me da palmaditas en la espalda y dice, tú eres un buen hombre. Si todo el mundo me diera palmaditas a mí en la espalda y dijera que yo fuera un buen hombre, yo iría al altar lo más rápido que pudiera. Yo sé que hay algo anda mal, pues la Biblia dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, ¿ven? El mundo conoce lo suyo, el mundo lo odiará a usted, pero Dios le amará. Y este pequeño egoísta, ¿cómo pudiéramos quedarnos en eso? Egoísmo. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 31 al 40. Dice, luego hay otra puertita justo al lado de esa llamada orgullo. Mira, déjame decirte, Señor, no me digas qué debo ponerme o qué debo quitarme. No entres a ese cuarto, yo... Ocúpate de tus propios asuntos, yo me ocuparé de los míos. Oh, mire, yo no diría eso. Pero sus acciones prueban que sí. Yo tengo una madre sureña anciana que me dice que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Sus acciones son tan fuertes que no podemos oír su testimonio. Luego vemos personas que actúan indiferentes. Mire, no me diga usted, predicador, lo que yo tengo que hacer.
A mí no me importa lo que dice la Biblia, yo sé lo que pienso en mi propia cabeza. Eso es verdad, usted ya no está pensando en su corazón. Yo sé lo que tengo que hacer, no necesito su consejo, no quiero que me lea nada de sus cosas de aleluyas. ¿Ven? Sin embargo, dicen, yo estoy, dejé entrar a Jesús. Y hay otra puertita justo a la vuelta de la otra esquina llamada fe. Ahora mira, Jesús, tú puedes pasar por la puerta, pero esa es toda la fe que necesito. Dios está haciendo su mejor esfuerzo por entrar en esa puerta de su fe. Pero abra su corazón para que pueda creer en él. Usted dice, oh, yo dejé entrar a Jesús hace mucho tiempo, pero los días de los milagros han pasado. Eso muestra que él aún no es Señor en su corazón. Yo creo que ellos tuvieron un bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero yo no creo que es para hoy. Eso muestra que él aún no ha entrado. Ajá. Párrafo 32. Cuando usted abre esa puertita de la fe y dice, Señor Dios, a mí no me importa lo que nadie diga, yo quiero que tú entres y confirmes esta palabra a mí, entonces él es bienvenido. Entonces usted no tendrá que saltar de lugar en lugar y hacer que Oral Robert imponga las manos sobre usted y que otro haga esto y haga aquello. Usted simplemente tomará a Dios en su palabra y seguirá adelante. Eso es cuando él pueda pararse en la puerta de su fe. ¿A qué iglesia le está él hablando? A la de la Odisea. A esta iglesia. Solo lo dejan a él en la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy tratando de entrar. Él quiere abrir campos que usted aún no conoce. Él quiere mostrarle señales y maravillas que usted aún no ha soñado. Oh, si tan solo él pudiera entrar por la puerta de este grupito de gente aquí esta noche. Si él pudiera entrar por la puerta y pararse en la puerta de la fe, les digo que habría un avivamiento. Pues barrería a través de Nueva Inglaterra en la mañana, si él tan solo pudiera entrar por la puerta. Párrafo 33. No habría este caballero, no estaría en esa silla de ruedas, esa dama no estaría sentada allí, usted allá atrás con cáncer, problemas del corazón, inválido, ciego. Sucedería inmediatamente si Cristo pudiera entrar por la puerta y decir, esta es mi palabra y mi espíritu, yo estoy llamando. Él está procurando entrar. ¿Qué hacemos nosotros? Permitimos que el mundo lo alejen a él. Nuestras teologías, nuestra membresía, muchas de las cosas que nuestras iglesias enseñan, que esas cosas han pasado. Bueno, su iglesia sencillamente aún no ha abierto la puerta de la fe. La Biblia dice que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que él quiere declararles a ustedes. Y luego si él entra en esa parte, hay solo otra puerta de la que me gustaría hablarles y esa es la puerta de sus ojos. Ustedes saben, un hombre puede entrar ciego y no saberlo, ciego espiritualmente. Párrafo 34. Entonces, si yo soy un crédulo, ciégueme. Yo dije, usted ya está ciego. Él dijo, bueno, ciégueme como hizo Pablo. Yo dije, yo voy a decirle a usted lo mismo que mi Señor le dijo al papá suyo, apártate de mí, Satanás, ven. Y él dijo, yo voy a pedirle algo, si usted me ciega ahorita. Yo dije, Señor, usted ya está ciego, ya. Yo dije, yo puedo ver tan bien como usted. Yo dije, discúlpame, ajá, usted no puede. Yo dije, usted está ciego. Ciego espiritualmente, lo cual es 10 millones de veces peor que ciego físicamente. Yo prefiero morir ciego que Dios no me deje ver más luz del día que estar ciego a Cristo y a las Escrituras, porque yo tendré ojos de todas maneras. Párrafo 35. ¿Cómo estaba la profetisa en el templo? Ana, quien vino por el Espíritu Santo y vino al niño Cristo, siendo guiada ciega a través de toda esa gente en ese lugar de reunión. Y ella se detuvo y profetizó sobre Jesús. También Simeón fue guiado por el Espíritu Santo al templo. Los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Párrafo 36.
¿Qué de Jesse y Eliseo cuando estaban en Dotán? Y el ejército sirio había descubierto que ellos pensaban que él estaba en Dotán, y esa noche ellos acamparon alrededor de la ciudad. Y a la mañana siguiente, cuando el siervo despertó, Jesse, él miró hacia allá y vio a todo el ejército sirio y dijo, «Oh, padre mío», él dijo, «los sirios nos tienen rodeados». Él dijo, «pero hay más con nosotros que los que hay con ellos». Ese viejo profeta se paró allí de la más firme y tranquilo. «Hay más con nosotros que con ellos». Y Jesse miró alrededor y dijo, «yo no veo a nadie». Y Dios dijo, Señor, o mejor dicho, Eliseo dijo, Señor, abre los ojos de este muchacho para que él pueda ver. Y cuando su verdadera visión vino a él, había carros de fuego todo alrededor de ese viejo profeta y las montañas estaban encendidas y carros de fuego. Y él salió de la ciudad, fue directo al capitán en jefe y lo cegó y cegó a todo el ejército. La Biblia dice que ellos estaban ciegos. Párrafo 37. Y luego él dijo, ¿a quién buscan ustedes? ¿A Eliseo? Dijeron, sí, señor, nosotros lo estamos buscando a él. Dijo, vengan y les mostraré en dónde está él. Y ese era Eliseo que les estaba hablando. Esa es la ceguera mala. Él dijo, vengan acá, yo les mostraré en dónde él está. Vengan y síganme. Y Eliseo guió a todo el ejército sirio mirando a cada árbol, mirando a todo el mundo, mirando a Eliseo. Sin embargo, estaban ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios abre nuestros ojos ciegos y no lo saben. Y él fue directamente entre los israelitas, donde ellos estaban emboscados. Y entonces él se volteó hacia ellos y sus ojos fueron abiertos y vieron que era Eliseo. Ciegos, mirando todo, una vista normal, y sin embargo, no se dieron cuenta que ese era Eliseo. No cegó Jesús a dos de sus discípulos todo el día hasta que él entró y obró un milagro como él lo hizo antes de su crucifixión, y sus ojos fueron abiertos. Párrafo 38. Oh, si Dios tan solo pudiera entrar en nuestros ojos y dejarnos ver su presencia y su gloria y la manifestación de su Espíritu. Pero nosotros estamos ciegos. Sin duda que la gente, si nuestros ojos se abrieran en esta reunión, aquí mismo, en esta noche, Cristo está aquí. Él prometió que Él estaría donde hubieran dos o tres reunidos. Y ahora, fíjense, ciego esa puertita de sus ojos, pero ustedes saben, la Biblia dice, a esta iglesia, Él dijo, por cuanto dices, yo soy rica y me he enriquecido. Esa es la condición de la iglesia hoy, más rica que nunca. He enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos los mejores pastores, tenemos los mejores eruditos, tenemos la mejor educación que hayamos tenido, tenemos los mejores edificios que hayamos tenido, tenemos los mejores teólogos que hayamos tenido y más pecado que nunca. Él dijo, por cuanto tú dices que eres rica y has enriquecido, pero no sabes, escuchen esto, estoy citando la escritura, tres versículos antes del texto que leí. Que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. El Espíritu Santo dijo que esa sería la condición de la iglesia en este día. ¿Cómo van ustedes a evadir la cosa? Párrafo 39. Ciega, miserable, pobre, cuando usted dice... Yo soy rico, pobre. ¡Oh, misericordia! La iglesia está anémica. Está más pobre que nunca. Miserable, vestida con trapos de justicia propia de alguna denominación. Pobre, miserable, desventurada, ciega y desnuda. Miren, observen la cita que seguí. ¿Y no lo sabes? Yo estoy leyendo esto de la escritura, diciendo que esta edad de la iglesia en este día estaría en esa condición, ciega y no lo sabe. Párrafo 40. Por último, ahora, si un hombre estuviera en la calle, un hombre pobre, y él estuviera desnudo, con frío, miserable, desventurado, ciego, si él lo supiera, él se ayudaría a sí mismo. Pero miren ustedes, qué caso tan patético. Cuando un hombre está en esa condición y no lo sabe y no acepta ayuda, ¿qué si hubiera un hombre así viniendo por la calle? Y el policía de la ciudad saliera, algunos de ellos llamarían a la policía. Ellos dirían, señor, usted tenemos que llevárnoslo. Quítame su saco de encima.
Bueno, nosotros tenemos que llevárnoslo a usted. Nosotros no vamos a hacerle daño. Estamos tratando de ayudarle. Somos oficiales de la ciudad. Tenemos una caridad aquí y podemos cuidar de usted y alimentarlo. Y usted se ve tan delgado y su cuerpo está expuesto y usted está en tal condición. Yo sé dónde estoy parado. ¡Aléjense de mí! Usted no pudiera hacer mucho por un individuo así, ¿verdad? Y así está la iglesia. Así dice el Señor, desnuda. Pero, ¿qué dice la iglesia? La iglesia dijo, yo soy rica y he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Allí está la respuesta de la iglesia. ¿Ven ustedes esa demencia espiritualmente hablando de la iglesia? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 41 al 49. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Párrafo 41. ¿Qué haría un policía que un hombre saliera corriendo, ni siquiera un oficial, un hombre de la casa, dijera, pase, señor, yo lo recibiré a usted dentro de mi casa, usted será mi hermano, yo le daré a usted algo de comer, le daré ropa. ¿Y qué él dijera? Aléjese de mí, ¿qué va usted a hacer con una persona así? Bueno, ¿qué va a hacer un hombre que está predicando el Evangelio completo de acuerdo a la manera en que está escrito en la Biblia y la gente no lo recibe? Pero uno tiene que predicarlo de todas maneras. Dios dijo, hazlo, y no lo sé. Ciego, y no lo sé. Ese es un pensamiento miserable. La ceguera espiritual. Prefiero tener un hombre a cada lado de mí, guiándome físicamente ciego, que ser ciego espiritual. 42. Ahora, cuando nosotros fuimos criados allá en las montañas de Kentucky, donde yo nací, nosotros teníamos un techo de tejamaniles. Y mamá solía llevarnos en la noche, y nosotros éramos niños, y dormíamos en un colchón de paja con un colchón de plumas encima de él. Y ellos no tenían colchas. Solo ponían un pedazo de lona encima para que la nieve que caía durante la noche no nos pegara en nuestras caritas. Nosotros éramos como 5 de los pequeños Branham en ese tiempo. Y nos apilaban a todos en la cama, algunos al pie y otros a la cabeza. Solo teníamos una. Y la brisa fría que pasaba a través de las grietas de la casa hacía que contrajéramos un resfriado en nuestros ojos. Y en la mañana cuando mamá iba a buscarnos, a veces ella tenía que levantarnos y nosotros teníamos lo que llamamos en el sur lagaña en nuestros ojos. Pus, creo yo, sería el nombre correcto, algo así, resfriado. Y nuestros ojos se llenaban de lagañas durante la noche. Y nuestros ojos se pegaban y no podíamos ver. Y miren, mi abuelo cazaba mapaches. Y cuando él cazaba mapaches, él les quitaba la grasa y derretía la grasa y hacía lo que llaman grasa de mapache. Eso era una buena cura para todo, para un kentuquiano. Y mamá solía tomar la grasa de mapache cuando nuestros ojos estaban llenos de lagañas. Y ella iba y buscaba la grasa de mapache y la ponía en la vieja estufa, lo que llamamos estufa tipo mono. Y calentaba la grasa de mapache y venía y untaba nuestros ojos con eso hasta que todo ese resfriado salía de nuestros ojos. Entonces podíamos ver, hermano, la iglesia ha estado atrapada en una corriente de frío. Un montón de teólogos. No criticando a mis hermanos, pero yo soy responsable delante de Dios. Yo amo a mis hermanos, amo a cada iglesia, pero esta ha estado atrapada en una corriente entre modernismo
y el termómetro espiritual en la iglesia se ha ido a 90 grados bajo cero. A mí me da miedo ver estas enormes morgues frías. Cuando uno entra en ellas, me recuerda a una morgue. 44. Ustedes saben, en una morgue ellos llevan a un hombre muerto allí y lo embalsaman para asegurarse de que él no vuelva de nuevo a la vida. Le ponen más en él, más muerte en él que la que él tenía. Y así hacen ustedes algunas veces. Entran en estas morgues y ellos lo adoctrinan a usted con alguna especie de teología que lo mantendrá a usted muerto. Eso es correcto. Para asegurarse de que usted no pueda decir amén. Para asegurarse que usted no pueda gozarse con el Espíritu de Dios. Y ellos lo meten a usted allí adentro y tienen a la iglesia envuelta en estas brisas modernas de todo lo del mundo y de las cosas del mundo, al grado que eso ha cerrado los ojos de ustedes. Y hermano, se requeriría más que aceite de mapache para abrírselos también. Pero Jesús dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego. Y compra colirio. La escritura dice que él tenía colirio. Y unge tus ojos con colirio y abre tus ojos para que puedas ver. Párrafo 45. Eso es lo que necesitamos esta noche. Aceite del Espíritu Santo para ungir lo interior de nuestro corazón, que es de donde venimos, de donde vemos, para que podamos entender. Dios lo tiene aquí en la forma de la Biblia, pero se necesita de un poco de fuego para hacer que corra bien, igual que una locomotora en la pista. Construimos las locomotoras más finas, con asientos afelpados, muy bonitos, y metemos a todo el mundo allí, y ya estamos listos para partir. Y nos damos cuenta que no tienen nada de fuego en la caja. La locomotora no andará. Ni siquiera puede sonar el silbato. Eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Necesitamos un verdadero avivamiento pentecostal a la antigua. Un tiempo de abrir los ojos. Pero el problema es que Dios envía dones y demás a través del país y nosotros fallamos en verlo. 46. ¿Qué dicen ellos cuando ven a Oral Robert en la televisión y a los niñitos enfermos o a los pequeños lisiados, quizás ser sanados en sus reuniones o en las de Allen o a cualquiera de los demás hermanos? ¿Qué dicen ellos acerca de eso? Dicen, es telepatía o una psicología. Ellos solamente están emocionados mentalmente. Un ministro tuvo la osadía de todos los distintos. Yo puedo mostrar miles de declaraciones de doctores y demás, de gente que estaban postradas muriendo de cáncer, que estaban lisiadas, que estaban ciegas. ¿Qué tal del congresista Ushau aquí? Había estado en la silla de ruedas durante 66 años y se paró en la reunión de Billy Graham. En los escalones de la Casa Blanca y cantó apoyado en los brazos eternos. Él fue sanado por Dios en mi reunión esa noche en California, a distancia de una cuadra de él, casi. Cuando yo lo vi y le dije quién era y le pedí que se levantara de la silla de ruedas, era la primera vez que había estado sobre sus pies. Él tenía 80 y pico de años, desde que tenía 17. Y él corrió a la plataforma tocándose los dedos de los pies. El congresista William D. Ushau fue aspirante a la presidencia en 1926, pero fue derrotado por su posición en contra del COR. Yo dije, señor, yo no sé quién es usted, pero usted se cayó de un pajar y se golpeó contra una estructura de paja. Usted ha estado lisiado desde que era un muchachito. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, veo que usted taladró. Ellos perforaron los orificios en la casa de madera que su cama
porque al caminar en el piso, la vibración le lastimaba su espalda. Eso es correcto. Yo dije, usted se convirtió en un hombre importante. Él era presidente de la Convención Bautista del Sur. Y yo dije, luego usted se convirtió en un gran orador. Y usted es de la Casa Blanca. El señor Baxter llevó un micrófono hasta allá atrás para ver quién era. Él regresó corriendo a mí y dijo, ese es. ¿Sabe usted quién es ese? Dijo, ese es el congresista Ushau. Yo dije, nunca había oído de él en mi vida. Yo no sé nada acerca de política. Entonces ellos dijeron, o mejor dicho, él dijo que quiere hablarle a usted a través de este micrófono. Él dijo, hijo mío, ¿cómo supiste tú que yo estaba en esa condición? Yo dije, señor, yo solo puedo decir lo que estoy mirando. 47. Y en ese momento miré aquí y vi a un doctor con anteojos de montura de Caracuey, con uno de esos sacos de doctor, operando a una niñita de color, y eso la paralizó a ella. Yo dije, veo a un hombre parado delante de mí con anteojos de montura de Caracuey. Él es un doctor. Él operó a una niñita como de 4 años de edad y eso lo paralizó. En ese momento, como 3 veces la distancia de este edificio, una típica tía Yemima, con esas enormes mejillas negras y gordas, pegó un grito. Y ella tenía una camilla, y ahí venía ella. Esa es mi bebé, dijo ella. Ellos no la podían apartar. 16 ujieres no podían detenerla. Ella los estaba golpeando a ellos a diestra y siniestra, moviendo esos enormes brazos gruesos. Yo dije, mire, señora, deténgase. Dije, ¿usted tiene una tarjeta de oración? Ella dijo, no, señor. No tengo ninguna tarjeta de oración, dijo. Yo solo entré aquí, pero ese es el doctor que operó a mi bebé hace 2 años. Yo miré a la bebé. El médico residente o el hombre de la ambulancia estaba allí. Yo dije, esa es la bebé. Ella dijo, ¿se pondrá bien mi bebé? Yo dije, tía, yo no sé. Lo único que puedo hacer es decir lo que yo veo. Ella dijo, yo dije, yo solo oro que Dios, de alguna manera, su fe lo tocó a él. Yo nunca la había visto a usted. 48. Y el anciano congresista dijo, señor, ¿me pondré yo bien? Yo dije, yo no puedo decirle, señor, no sé. Yo solamente puedo decir lo que veo. Si Dios está así de cerca de usted, seguramente que él tiene un propósito en ello. Le dije a mi hermano, trae al siguiente paciente. Y allí estaba una mujer acercándose. Y en eso yo miré y ahí estaba esa niñita de color yendo por una calle o un callejón con una muñequita en sus brazos, meciendo a la muñeca. Hermano, no había suficientes demonios del infierno que la hubieran podido detener entonces. Dios ya lo había hablado. Yo dije, tía, el Señor Dios ha escuchado su oración y su niñita está sana. Ella estaba hincada sobre sus rodillas llorando y llamando la atención. Y yo dije, su niñita está sana. Ella dijo, oh, pastor es un ministro allá en el sur, ¿ven? Y dijo, ¿vivirá mi niña? Yo dije, ha sido sanada ahora mismo. En ese momento la niñita se levantó, dijo, mira esto, mamá. Y ella se puso de pie de un salto. Y había mujeres desmayándose por todos lados, sí. E hicimos que todos se mantuvieran en silencio. Y su madre había tomado a la niñita de la mano y caminó por un pasillo largo por todo ese lugar, así. Y el encargado de la ambulancia agarró su camilla y regresó en la otra dirección. Párrafo 49. Comencé a voltearme hacia la niñita o hacia la señora que estaba parada allí. Miré.
yendo a través de la plataforma enfrente de mí, y ahí iba ese anciano con un traje de rayas marrón de dos tonos, un traje de rayas con un sombrerito como el que ustedes ven puesto allí. Él es el que me los da. Y él estaba yendo a través de este, a través de la plataforma como una sombra, inclinando su sombrero hacia todos, como esa manera sureña de hacerlo. Así, mientras él se inclinaba, yo dije, congresista. Él llevaba puesto un traje azul y una corbata roja, como ustedes los políticos saben. Esa era su manera de vestir. Y dije, parece como que Dios lo hubiera sanado a usted allá en el pasado, cuando usted tenía 17 años de edad, cuando sus huesos eran todos, tenían mucho calcio, pero esperar aquí hasta que usted tiene 84 antes de sanarlo. Él dijo, hijo mío, ¿me quieres decir que Dios me sanará? Yo dije, señor, ¿tiene usted un traje marrón? ¿Marrón oscuro con una raya clara en él? Dijo, acabo de comprar uno ayer. Yo dije, ¿usted usa un sombrerito tema occidental, no es así? Él dijo, sí, señor, yo lo uso. Yo dije, en el nombre del Señor Jesús, levántese de esa silla de ruedas y venga acá. Él dijo, ¿me quieres decir que yo puedo levantarme? Su esposa bajó hasta sus pies, así, y dijo, oh, cariño, te caerás. Él dijo, si ese hombre pudo decirme, dijo, el doctor Roy Davis te ordenó en la iglesia bautista, ¿no es así? Yo dije, sí, dijo, él fue el que me envió a mí aquí. Él dijo, si Dios te ha permitido saber cómo yo me lastimé, sí, yo puedo salir de esta silla. Y él salió de esa silla y corrió hacia la plataforma y tocó los dedos de sus pies, y tan hábil como un muchacho de 16 años. El congresista Ushai, en la reunión de Billy Graham en Washington, D.C., se paró en los escalones y cantó apoyado en el brazo eterno. ¿Y qué? Ciego. Oh, esa cosa miserable. Ciego. Eso debería haber estremecido al mundo. ¿Qué es? Ellos están ciegos y no lo saben. Son de justicia propia, con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. La Biblia dice que así sería en los últimos días. Ciego. Oh Dios, esta noche te ruego, Señor, que traigas colirios y abras los ojos del pueblo para que ellos puedan ver que Jesús vive y reina y que es omnipresente y está aquí. Ustedes han visto tanto que se ha vuelto común para ustedes. Ese es el problema. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, servicio realizado el día 21 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 50 al 59. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, párrafo 50. Una vez un anciano dijo, creo que iré al mar para ver la belleza. Yo nunca he visto el mar. Y dijo, yo quiero oler su aire, esa brisa salada. Quiero oír las gaviotas a medida que ellas chillan a través de los cielos y ver las grandes olas saladas mientras saltan para reflejar el azul del cielo al caer en el agua salada. Y por el camino él se encontró con un marinero que venía. Y el marinero le dijo, al marinero le llaman un lobo del mar. Y él dijo, ¿a dónde va usted, mi buen hombre? Él dijo, oh bondadoso señor, veo que usted es un hombre del mar. Dijo, yo voy al mar. Estoy anhelando ser inspirado por su belleza. Anhelo ver sus grandes olas blancas golpear. Yo nunca las he visto, solamente he visto fotografías. Anhelo oler la sal de la brisa. Anhelo oír el rugido junto a la playa. Y el marinero dijo, yo no veo nada emocionante acerca de ello. Yo nací en el mar.
¿Ven ustedes? Se había vuelto tan común para él, al grado que ya no quedaba más emoción en ello. Y me temo que América ha hecho tantas cosas y ha vuelto su espalda al grado que no hay más emoción en ello. Miren, yo estoy hablándole ahora a ustedes, gente pentecostal y del Evangelio completo. Ustedes han visto al Señor Dios manifestarse Él mismo y hacer las cosas que Él dijo que haría, al grado que se ha vuelto tan común que no hay más emoción en ello. Dios, sacúdenos en esta noche. Dios es tan bueno con ustedes y ustedes que son del Evangelio completo y creen toda la Biblia. Dios ha hecho tantos milagros y ha hecho tantas cosas por ustedes. Él ha sido tan bueno, pero ustedes no lo reconocen. Despierten, abran sus ojos. Él está parado, tocando, tratando de entrar para controlarlos a ustedes, para hacerlos lo que ustedes deberían ser, para sacar al mundo de ustedes y para hacerlos nuevas criaturas suyas. Es por eso que Él se da a ustedes las cosas que Él les ha dado. Repito, es por eso que Él les da a ustedes las cosas que Él les ha dado. 51. Una vez allá en el sur había un anciano negro, y él era un buen hombre, pero él simplemente no se enmendaba con Dios. Y a su pastor, un amigo mío, le encantaba cazar. Yo solía cazar con el pastor, y el anciano Gabo, así le llamábamos, su nombre era Gabriel, pero él sencillamente no quería servirle al Señor. Y él tenía una buena esposa, y ella oraba por Gabo día y noche. El pastor conversó con él, predicó sermones y todo, y Gabo simplemente se apartó de la iglesia e iba a jugar dados el domingo en la mañana, e iba de pesca o algo así. Él sencillamente no se enmendaba con Dios. Sin embargo, reclamaba que él era un miembro de la iglesia bautista. Cierto día él y el pastor habían estado cazando y Gabo no podía pegarle al lado del establo. Él simplemente, un pájaro volaba en esta dirección. Él disparaba en cualquier dirección, pero no le pegaba a nada. Así que ese día ellos habían tenido un gran día de caza y estaban cargados con ardillas, conejos y pájaros, buenos para comer y lo demás. Y Gabo tenía una carga tan grande que casi no podía cargarla, caminando detrás del pastor. Ellos iban pasando por un viejo sendero muy conocido y el sol se estaba ocultando en el occidente. Mi hermano, hermana, si alguna vez hubo un tiempo donde el sol se está ocultando sobre la civilización, es ahora. 52. Y después de un rato, mientras que el pastor avanzaba por esta senda muy conocida, esta cierta senda, él sintió algo tocando en el hombro. Él miró alrededor y Gabo, las lágrimas estaban bajando por sus mejillas negras. Él dijo, pastor, mañana es domingo. Dijo, sí, Gabo, ¿qué sucede? Él se detuvo y se dio vuelta. Él dijo, en la mañana yo voy a ir a su iglesia. Voy a ser bautizado, voy a ir a la banca frente al altar, me voy a enmendar delante de Dios, me voy a conseguir un asiento y allí voy a estar cada servicio hasta que Dios me lleve mi alma a casa. Y el fiel pastor de color anciano dijo, Gabo, tú sabes que yo estoy contento por eso, dijo, yo he estado tratando y tu esposa va a estar tan contenta. Y toda la iglesia va a estar tan contenta, dijo, y todos tus asociados estarán contentos también, Gabo. Pero dijo, ¿qué sermón prediqué yo, Gabo? ¿O en qué momento oré por ti que ocasionó este cambio tan repentino? A mí me gustaría saber qué lo causó. Y se volteó y miró nuevamente hacia la puerta del sol. Dijo, pastor, yo ciertamente aprecio cada reunión que todos ustedes hicieron y cada sermón que usted predicó. Pero usted sabe, yo me puse a meditar en lo bueno que él es para conmigo. Dijo, pastor, usted sabe que yo no le podía pegar a nada. Dijo, yo cazo con dos o tres pájaros.
Yo cazo son dos o tres pájaros al año, y dijo, y aquí estoy yo sencillamente cargado de caza. Él dijo, pastor, usted sabe, él debe amarme o no me la hubiera dado. Él dijo, eso es correcto, Gabo. Párrafo 53. Y yo me pregunto en esta noche, si nosotros como gente americana, me pregunto si es maravilloso solo el hecho de estar vivo, pero ¿no se dan cuenta ustedes que él debe amarlos o él no les concedería estos avivamientos? ¿No se dan cuenta que él debe amarlos o él no enviaría a su hijo para manifestar su presencia, su ser? ¿No saben ustedes que él debe amarlos o él no los salvaría, no los sanaría, no les enviaría estas reuniones a ustedes? Él está a la puerta y llama a diario con toda clase de cosas buenas y nosotros constantemente le rechazamos. 54. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Que usted es una persona privilegiada al estar viviendo en este día. Grandes hombres como Shankey, Moody, Snow, Calvino, Finney, todos ellos han anhelado ver este día en que Jesús vendría y haría las obras que él hizo una vez. Profetas y grandes hombres han esperado este día y ustedes lo han visto, pero han contraído un resfriado espiritual y sus ojos han sido cerrados. Si tal persona está aquí, ¿levantaría usted su mano al final de este avivamiento ahora? Tome completa posesión de mi vida. ¿Levantaría usted su mano, miembro de iglesia, quienquiera que sea? Dios le bendiga. Así es todo alrededor. Yo te dejaré entrar, Señor. Te prometo que tú puedes ser mi Señor. Tú puedes gobernar mi vida. Tú puedes quitar toda la necedad de mi vida. Sácala, Señor. Entra, yo quiero que estés aquí en mi corazón. Yo quiero que tú me controles. Controles mis emociones, controles mis hábitos, controles mi orgullo. Oh, yo pienso que soy alguien, Señor. Yo puedo salir aquí a la calle y andar contorneándome por la calle. Quítame eso, Señor. Solo levante su mano a él ahora mientras tiene su rostro inclinado. Dios le bendiga, jovencita. Eso es bueno. Me gusta ver esos jóvenes comenzar, jovencita. Arriba en el balcón, ajá. Dios le bendiga. En la parte de atrás del balcón, solo levante su mano para él. Si usted es sincero, Dios lo aceptará. Desde luego, si usted está ciego, es una lástima, es lamentable. En el balcón hacia la derecha, Dios le bendiga. Eso es bueno, joven. Usted pudiera haber hecho muchas cosas grandes, pero esa es la cosa más importante que usted ha hecho jamás. Un gran número de manos se han levantado. ¿Habrá otros más antes de que oremos? Yo quiero orar por ustedes. Digan, hermano. Párrafo 55. Momento determinará lo que va a suceder. Yo he hablado de ti, pues ya son 28 años desde que era un joven, afirmando que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que tú no cambias. La Biblia dice que tú sigues siendo el mismo, que tú no estás muerto, la tumba no pudo retenerte. Tú resucitaste al tercer día, la primera mañana de resurrección, probando que estás vivo delante del pueblo, y los comisionaste a que fueran por todo el mundo y que tú estarías con ellos hasta el fin del mundo. Y tú dijiste, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y tú dijiste, yo no hago nada de mí mismo hasta que primero lo veo hacer al Padre. Entonces hago lo que el Padre me muestra que hacer. Y nosotros seguiremos a través de las Escrituras y vemos que en cada caso lo que el Padre te mostró que hacer. 56. La gente tocó tu manto y por el poder de Dios tú te volteaste y le dijiste lo que estaba mal y la condición de ellos. Te damos gracias, Señor. Tú prometiste continuar, que tú eras la vid y que nosotros seríamos los pámpanos. Señor, la vid no lleva fruto, es el pámpano. Así que muévete a través de nosotros esta noche, Señor, a través de cada uno de nosotros. Comprendo que si tú unges a una sola persona aquí y no al resto, haría poco bien, Señor. Unge a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver que tú te has levantado de entre los muertos
y estás aquí en la forma del Espíritu Santo, no otra persona, sino la misma persona, Dios en la forma del Espíritu Santo, llamado Dios, el Espíritu Santo. Oh Padre, concede que esto sea así. Tú viniste y habitaste en un cuerpo humano una vez, tu Hijo, un cuerpo puro, nacido de la Virgen, para que tú pudieras, a través de esa sangre santa, romper las células y ofrecer alrededor ahora un acceso a ti. Y por medio de esa célula de sangre rota, nosotros somos limpiados de nuestra inmundicia y somos hechos vasos para el uso del Maestro. Por gracia somos salvos. Y ahora, Padre, rogamos que tú mires sobre nosotros y nos perdones y abras nuestros ojos para que podamos ver tu ser resucitado, para que podamos salir de aquí esta noche sabiendo esto, que cada piedra que pudo ser volteada, nosotros lo hemos hecho para ver un avivamiento chapado a la antigua en estos estados de Nueva Inglaterra, entre este maravilloso pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, yo ofrezco este servicio a ti. Amén. 57. Ahora empecemos esta noche y quiero que todos sean muy reverentes. No importa cuál sea su condición, los problemas que usted tenga, solo crea, ore, crea. Las visiones no lo sanan a usted. Usted no puede ser sanado por una visión. Primero, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos saben en este grupo de gente que Cristo no sanó a nadie hasta que el Padre, Dios, le mostraba a él una visión sobre qué hacer? ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Cerca de un 100%. Párrafo 58. Entonces, cuando él estuvo en la tierra, ¿cómo él declaró el mismo ser el Hijo de Dios? A la raza judía nunca olviden eso. ¿Cómo hizo él para declararse como el Hijo de Dios a la raza judía? Un hombre vino a él inmediatamente después que él fue ungido con el Espíritu Santo. San Juan, el capítulo 1. Y él era un pescador ignorante y sin estudios. Ni siquiera podía afirmar su propio nombre. Y tan pronto como su hermano lo trajo ante la presencia del Señor Jesús, Jesús le dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. He aquí en adelante serás llamado Simón. De aquí en adelante serás llamado Simón. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? ¿Qué pensó ese hombre? ¿Cómo lo conoció a él? Esa fue su manera de declararse a sí mismo, pues él había dicho, mire, yo no hago nada hasta que veo al Padre hacerlo primero. En San Juan 5:19, nada. Él no podía mentir ni ser Dios. Él no podía mentir y ser Dios. Él tenía que decir la verdad. Así que él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra primero. Y luego vemos que al día siguiente otro hombre fue convertido. Y él fue lejos, rodeando una montaña, 15 millas, y encontró a un verdadero y fiel miembro de iglesia debajo de un árbol orando, un buen hombre. Y él lo trajo de regreso y dijo, ven y ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Vean, es porque él estaba afiliado a su iglesia que no quería creerlo. Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor manera. No se quede en la casa a criticar. Simplemente venga y mire por usted mismo. Examínelo por la Escritura. Párrafo 59 por último. Y así que cuando él vino, no cabe duda que Felipe le había dicho lo que Jesús le había hecho a ese pescador, que ni siquiera podía firmar un recibo por su pescado. Y cuando él llegó frente a Jesús, la primera vez que Jesús había visto a ese hombre, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, no fue por su manera de vestir, todos ellos vestían igual. ¿Cómo es que un israelita, lo cual significaba que él era nosotros diríamos un creyente y sin engaño, un hombre puro, honesto, santo? He aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. ¿Es correcto eso? ¿Cómo lo vio él estando a una distancia de 15 millas el día antes debajo de un árbol?
qué ojos el Padre se lo había mostrado. Y él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo: porque te dije eso has creído, entonces verás cosas mayores que esta. Pero había aquellos que estaban parados allí y dijeron: ese hombre lo que tiene es un espíritu maligno. Él está leyendo los pensamientos de ellos. Él es un adivino. Jesús dijo: yo les perdono por eso, pero, en otras palabras, algún día el Espíritu Santo vendrá al pueblo gentil. Repito. Yo les perdono por eso, pero, en otras palabras, algún día el Espíritu Santo vendrá al pueblo gentil y él hará las mismas cosas que yo estoy haciendo. Y una sola palabra contra él jamás será perdonada, ni en este siglo ni en el siglo venidero. Se fue. Eso fue a los judíos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar la lectura de estos gloriosos mensajes. Concluyendo, mensaje: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1958. Continuamos con la lectura en los párrafos 60-69. Dice: ahora recuerden, él nunca hizo eso delante de ningún gentil en toda la Biblia. Así fue como él se declaró a sí mismo como el Hijo de Dios. Vean, él nunca antes había lidiado con los gentiles. Así que un día, él pasó por los samaritanos y una joven hermosa salió al pozo para buscar de beber. Todos se habían ido del pozo menos Jesús. Y así que, cuando la mujer llegó allí, lo vio y ella comenzó a bajar el cántaro para sacar el agua. Y él dijo: mujer, tráeme de beber. Ella dijo: pues nosotros tenemos segregación aquí. No es costumbre que ustedes los judíos le pidan a los samaritanos tales cosas. Yo soy una mujer de Samaria. Él dijo: pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Párrafo 61. Ellos comenzaron a hablar acerca de dónde debían adorar, hasta que Jesús encontró dónde estaba su problema. ¿Alguien sabe cuál era su problema? Sí. Ella había estado casada 6 veces. Entonces Jesús le dijo: ve y busca a tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. Él dijo: eso es correcto. Tú has tenido 5 y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ahora, ¿qué dijo ella? ¿Acaso ella dijo: tú eres un espíritu maligno que está haciendo eso? Ella se volteó y dijo: Señor, me parece que tú eres un profeta. ¿Quién era ese profeta? Moisés dijo: el Señor vuestro Dios levantará un profeta. Ven. Ella dijo: pues Señor, me parece que usted es un profeta. Nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, que es llamado el Cristo, cuando Él venga, Él nos declarará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo: yo soy el que habla contigo. Ella entró corriendo a la ciudad y dijo: vengan a ver a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Párrafo 62. Si esa fue la señal del Mesías en aquel entonces al judío y al samaritano, el pueblo de Can, Sem y Jafet es todo lo que queda, judío, gentil y samaritano. Y ahora nosotros hemos tenido 2000 años de iglesia. Dios ha llamado a la novia gentil a través de Finney, Sankey, así por el estilo, la edad. Ahora, estamos al final de la edad gentil. Al final del tiempo, como dije anoche, algo puede ocurrir en cualquier momento. El mundo está nervioso. Ustedes oyeron el discurso del presidente ayer y, bueno, nosotros sencillamente no sabemos qué va a suceder. Pudiera ocurrir antes del amanecer. Cápsulas espaciales en el cielo. Y Jesús dijo que habría. Y de todo, el mundo entero estaría temblando, los hombres muriendo de infartos, perplejidad de los tiempos y angustia entre las naciones. Y en ese día, Él prometió regresar y hacer como Él hizo en aquel entonces.
Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, él no puede manifestarse de esa manera a los judíos y a los samaritanos y dejar fuera a los gentiles. Así que este es el día. Párrafo 63. Ahora, a ustedes allá en la audiencia, antes que empecemos a orar, había una mujer una vez para la cual él no tenía una visión, hasta que ella vino y tocó su manto. Ella tenía un flujo de sangre. Ella corrió hacia la audiencia porque ella dijo en su corazón, yo creo que ese hombre es un hombre santo, y si yo le toco a él, seré sanada. Los médicos habían fallado por muchos años, por 18 años aproximadamente. Así que ella corrió hacia la audiencia después de tocarle. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro dijo, bueno, todos ellos te están tocando. Él dijo, pero yo me debilité, virtud salió de mí. Y él miró sobre la audiencia hasta que encontró a la mujercita. Y él le dijo a ella su problema y que su fe le había sanado. ¿Sabían ustedes que eso es la Biblia? Párrafo 64. ¿Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Dice la Escritura que Él es un sumo sacerdote ahora mismo y puede compadecerse de nuestras debilidades? Si Él es un sumo sacerdote y puede compadecerse de nuestras debilidades, y el mismo sumo sacerdote, el mismo Jesús, ¿no actuará Él igual? Así que oren. Ustedes sin tarjeta de oración que no estarán en la plataforma o con tarjetas donde quiera que usted esté, simplemente ore y mire hacia acá y diga, Señor Jesús, yo estoy enfermo, yo no estaré allí arriba en la plataforma y confirma tu palabra a mí esta noche, toca mi cuerpo y hazme saber mientras que sabemos que el Espíritu está aquí y que tu Espíritu me está diciendo que te crea y que tu Espíritu está sobre el hermano Branham. Permite que él se voltee y me diga a mí, como tú lo hiciste con la mujer junto al pozo, yo te creeré. Como tú hiciste con la mujer que tocó tu manto, yo te creeré. Vean si él es un sumo sacerdote. Párrafo 65. Ahora, por favor, no se muevan de acá para allá durante los próximos minutos. Esto nos dirá si Dios está vivo. Si esto no es verdad, entonces su palabra no es verdad. Si esto es verdad, cada palabra es verdad. ¿Cómo está usted, señor? Ahora rápidamente, este hombre aquí yo nunca lo había visto. No lo conozco. Y si eso es correcto, que nosotros somos desconocidos uno al otro, levante su mano. Yo no la conozco a usted. Nunca lo había visto. Esta es la primera vez que nos encontramos. Y entonces, ¿sería así como nuestro Señor, el cual encontró a Felipe y quien fue y buscó a Natanael y lo trajo ante él? Ahora, si yo digo, usted está enfermo, pongo mis manos sobre usted y le digo, váyase y sea sano. Ustedes pudieran dudar eso, pero si el Señor Dios me revela a mí por lo que usted está aquí o hace algo igual como lo hizo en la Biblia, entonces Él está aquí, ¿ven? ¿No sería yo? Pues yo no la conozco a usted. Yo no conozco a ninguna persona en este edificio. Fuera del hermano Judith Witt, el doctor Baile Billy estaba aquí, mi hijo, creo que él se fue. Pero estos dos hombres parados aquí, este cantante sentado justo aquí, yo no conozco su nombre, pero él ha estado con nosotros en la campaña anterior, hasta donde sé. Esas son todas las personas que conozco en el edificio, pero Dios nos conoce a todos. Párrafo 66. Si el Señor Dios hace esto, tendría que ser un milagro, pues no hay manera en el mundo en que yo pueda saberlo. Aquí está mi mano sobre mi Biblia. Yo no creo en jurar, pero yo nunca había visto a ese hombre en mi vida. Es la primera vez que nos vemos, según mi entender. Y esto de que no los conozca a todos, ustedes sean los testigos de eso. Que no los conozca a ustedes, pero Dios, quien sí los conoce, si Él me revela a mí algo de lo cual ustedes saben que yo no sé si hubiera algo cerca de ustedes, entonces ustedes tendrían derecho a creer. ¿No es cierto? ¿Cuántos en la audiencia lo aceptarían? Aquí vamos.
Gracias, Padre. Ahora, Padre, depende de ti. Este es tu servicio. Yo estoy esperando por ti. Amén. Ustedes dirán, ¿qué está esperando usted? Ustedes han visto la fotografía de esta columna de fuego que guió a los hijos de Israel cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo en la zarza ardiendo. Era Cristo. Todos los maestros de la Biblia saben eso. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo estuve con, antes que Abraham fuese, yo soy. Él, yo soy, estaba en la zarza ardiendo. Él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. Él vino en la forma de una columna de fuego, se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma del Hijo de Dios, el Cristo. Murió, fue sepultado, resucitó y la misma columna de fuego regresó bajo el nombre de Jesús, el Espíritu Santo. En el camino a Damasco, Pablo fue derribado, una luz resplandeciéndole en el rostro. Él dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús. ¿Es esa la escritura? Pues bien, si este es el mismo Espíritu Santo que estuvo en aquel día, el mismo Jesús, ¿no produciría la misma vid, el mismo fruto si es la misma vid? Yo estaré con vosotros y en vosotros. Ahora Dios abre nuestros ojos para que podamos ver. Párrafo 67. Ahora, si aún pueden ellos escuchar mi voz entre mí y el hombre, aparece esa luz. Miren, yo veo al hombre, por lo que él quiere que yo ore. Principalmente es por la audición, sus oídos están quedando sordos. De corchetes el hombre dice, eso es correcto, hermano. Esa es la verdad. Vean, él todavía puede contestarme, ¿ven? Y desde que él ha estado parado allí, usted ha estado oyendo mejor todo el tiempo. Eso es correcto. Levanta su mano si eso es correcto. Vean, él está en la presencia de Cristo, no de mí, ahora de Cristo. Usted dice, usted lo adivinó, hermano Branham, que el Señor sea el juez. Tuvo que haber algo que causara eso. Eso fue causado por una condición en su nariz. Un problema de la nariz lo hizo a usted quedar sordo. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que su espíritu está aquí en estos momentos? Su nombre es Señor Nilon. Regrese a casa, reciba su audición. Dios le bendiga, Dios ha recompensado. No hay necesidad de orar por él. Su fe le ha sanado. Ven. Párrafo 68. Nosotros somos desconocidos uno al otro, Señor, con años de diferencia. Nacimos a millas de diferencia, tal vez, y esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, sean muy reverentes. Nosotros, ciertamente, querido amigo, yo no tengo manera alguna de hacer esas cosas. Están sus ojos abiertos para darse cuenta que el Señor Jesús, del mismo Espíritu, está aquí. Y si mi padre estuviera vivo, probablemente hubiera tenido la edad suya. ¡Oh, cómo! Yo lo daría todo si tuviera millones de dólares por ver a mi papá pararse allí de esa manera una sola vez. Pero él ya partió a la gloria. Yo lo seguiré algún día. Yo solo estoy aquí para tratar de ayudarlo a usted. Usted es un cristiano, señor. Usted es un cristiano. Usted pudo haber sido un incrédulo o un impostor, pero usted es un cristiano porque su espíritu se está acercando a esta misión del ángel del Señor. Y usted está consciente de que algo está sucediendo. Si eso es correcto, levante su mano para que la gente pueda ver. El Señor Dios es tan bueno. Yo no la conozco a usted. No sé nada acerca de usted, pero ahora mismo la unción del Espíritu Santo puede revelarme a mí cuál es su problema o algo acerca de usted. Y el hombre también está sufriendo de un problema en su oído, está en su oreja. Luego, usted tiene un tumor en el cuello, usted no es de esta ciudad, usted no es de esta nación, usted viene del este en esta dirección, usted es de New Brunswick, Canadá. Sí, sí, su nombre. ¿Usted cree que él puede decirme quién es usted igual que él conocía a Pedro? ¿Le ayudará eso? Muy bien, señor. Su nombre es George Robinson. Eso es verdad, ¿no es así? Ahora sea usted está sano. Señor, usted no tendrá que tener su operación. Dios le ha sanado. Párrafo 69, por último. ¿No quiere usted venir? Sea lo más reverente posible, querida hermana, lo cual usted es mi hermana, usted es una cristiana, pues tan pronto como lo mire, ahí está el Espíritu del Señor.
Y este es un cuadro muy hermoso de la Biblia de San Juan 4. Un hombre y una mujer que se encontraron por primera vez. Es una mujer en el pozo. Jesús le dijo en dónde estaba su problema y ella dijo, esa es la señal del Mesías. Sería igual con usted. Lo sería. Usted está sufriendo de una tremenda condición nerviosa y esa condición nerviosa le ha ocasionado un problema estomacal. Usted tiene problema estomacal. Es una condición péptica como ulcerada. Y pues cuando usted come o bebe algo como café, es sensible, se le viene a la boca y lo demás. Y luego usted tiene algo en su corazón por lo que está orando. Vea su vida, usted no pudiera ocultarla ahora si tuviera que hacerlo. Vea, usted está en la presencia de Cristo, no de mí, de Cristo. Usted está orando por alguien más. Esa persona es sorda, ¿correcto? Ese es su hijo. ¿Usted cree que él va a sanar? Entonces vaya y recíbalo, así como usted ha creído, sea con usted. Dios le bendiga. Bien, amados hermanos, vamos con la lectura de este glorioso mensaje. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado el día 21 de mayo del año 1958. Vamos, hermana Reina, los párrafos 70 al 76. Amén. Mensaje, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Párrafo 70. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno del otro. Yo nunca la había visto a usted en mi vida. Ahora sean muy reverentes. Hay una mujer orando. Ella es anciana. En alguna parte en este edificio, aquí está. Ella está sentada justo aquí con un parche sobre el ojo. Yo no la conozco a usted, señora. Dios sí la conoce. Si yo no la conozco a usted, mueva su mano para que la gente vea que yo no la conozco a usted. Pero usted estaba allí sentada orando. Señor, tócame esta noche. Eso es correcto. Su problema. Usted ha estado muy, muy enferma. Usted tiene complicaciones. Y la cosa principal que le afecta es el problema del corazón. Usted acaba de venir de un hospital también. Eso es, así dice el Señor. Sí, no tema. Su fe le ha sanado. Créale a él. Yo quiero preguntarle a alguien, interrogue a la mujer, reportero, a quien usted desee. Vea si yo la había visto alguna vez a ella. ¿Qué tocó ella? Ella no me tocó a mí. Ella está a 20 pies de mí, o 30. ¿Qué tocó ella? Al sumo sacerdote, Cristo, este que tiene su fotografía aquí. Y a través del Espíritu, él habla. Yo no sé lo que la mujer o cuál era su problema. Yo no pudiera decirle a usted. La única manera que yo tengo de saber es por estas cintas aquí. Es una visión. Ella le habló a la mujer sentada a su lado en ese momento. Y esa mujer también está orando. Párrafo 71. ¿Usted cree que yo soy su siervo, señora? Usted está orando por algo también, sentada al lado de ella. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿usted me creerá? Si yo no la conozco a usted, levante su mano. Si usted me cree con todo su corazón, esa artritis le dejará. Eso es por lo que usted está orando, artritis. Si eso es correcto, mueva su mano. Ahora se ha ido de usted. Su fe le ha sanado. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Usted es la dama por la que debo orar ahora. Yo no la conozco a usted. Si él me dice la razón por la que usted está aquí, ¿creerá usted que yo soy su siervo? ¿Creerá que es su espíritu? Yo solo soy un hombre. No tengo manera de... Es la primera vez que nos encontramos. Ahora, perdónenme. Vean, yo tengo que simplemente... A donde sea que él... Hay gente allá en la audiencia creyendo... Es difícil mantener la línea. Hay tantos creyendo, ¿ven? Aquí está. Usted está sufriendo con un problema de la arteria, ¿correcto?
Además de eso, usted está mal de los ojos. Su vista le está fallando. Usted es extremadamente nerviosa. Y eso es correcto. Usted no es de aquí tampoco. Usted es canadiense. Eso es correcto, señora Conklin. Esa es usted. Regrese a casa. Su fe le ha sanado. Párrafo 72. ¿Creen con todo su corazón? Hay un espíritu sobre la mujer que está cruzando el edificio. Yo no puedo sanar. No hay un sanador. Solo soy un siervo del sanador. Pero hay alguien en este edificio que está orando en estos momentos. Está orando tremendamente. O es un grupo que está orando por alguien que está sufriendo con la misma cosa con que usted está sufriendo. Usted está quedando ciega. Son sus ojos. Es una muchacha sentada por acá hacia la parte de atrás. Y usted está orando por una amiga suya que está quedando ciega. Yo no puedo sanar. ¿Le cree usted a Dios? Oremos. Señor, este espíritu horrible, pero Señor, permite que el ojo espiritual sea abierto ahora para ver la gloria de Dios y que este demonio de ceguera sea quitado. Pues lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, míreme otra vez. Diferente ahora, ¿verdad? Levante su mano si está diferente. Tenga su vista. Confiando que usted se irá y lo encontrará de la manera que usted lo cree, junto con los demás también. Dios le bendiga. Sean muy reverentes, por favor, muy reverentes. Párrafo 73. Yo no lo conozco a usted, señor. Me estoy debilitando terriblemente. ¿Ve? Las visiones me debilitan. Si Jesús, el Hijo de Dios, una mujer lo tocó y él dijo, yo me debilité. ¿Qué de mí que soy un pecador salvado por gracia? Eso nunca hubiera sucedido si no fuera porque él dijo, más que esto haréis. Yo nunca lo había visto a usted, señor. Ambos somos gente con destino a la eternidad. Si yo lo pudiera ayudar, lo haría. Si Cristo estuviera aquí con esta ropa que él me dio, él no podría. Entre paréntesis, si usted está enfermo, yo no sé si usted necesita sanidad. Usted pudiera estar aquí por alguien más, yo no sé. Pero si él estuviera aquí con esta ropa puesta, él no podría sanarle. Si usted está enfermo, él pudiera decirle que él ya lo hizo y hacer algo que él hizo para dejarle saber a usted que era él. Eso es correcto. Usted está sufriendo de su espalda. Usted no es de aquí. Usted es un canadiense también. Usted es un predicador también. Váyase a casa. Su fe lo ha sanado. Justo allí, atrás, al final de la fila, por reumatismo, ¿usted cree que Dios le sanará, señora? Sentada allá atrás, como a dos filas al final de la fila, orando. Reumatismo. ¿Usted cree con todo su corazón? ¿Lo cree? Tiene unas florecitas alrededor, arriba del sombrero, damita, sentada ya. ¿Usted cree y lo acepta? Muy bien. Levante su mano entonces. Muy bien. Puede irse a casa. Sea sanada. Jesucristo le sana. Yo le reto a que crea la verdad. ¿Qué de ustedes en audiencia pueden creer? Párrafo 74. Aquí está, justo aquí, junto a esta dama, allí mismo, sufriendo con un problema de mujeres, un problema femenino, la damita con el sombrerito blanco. Eso es correcto. ¿Usted cree que Jesucristo le sanará? Yo no la conozco a usted, ¿cierto? Pero usted está teniendo un drenaje de eso. Yo la veo a usted en el baño. Lo que es que es un absceso en su ovario que podría convertirse en cáncer, pero no se convertirá. Su fe le ha sanado. Váyase a casa y sea sanada. Su fe tocó a Dios. ¿Cree usted, sentado allí al final,
dama y caballero, tiene su brazo alrededor de ella, es su esposa, eso es. Uno de ustedes es nervioso y el otro tiene problemas del corazón, ¿correcto? ¿Aceptan ustedes su sanidad? Levanten sus manos si lo aceptan. Muy bien, Dios les bendiga, váyanse a casa y sean sanados. Hay muchos allá en la audiencia padeciendo con su problema, señora, pero la diabetes no es nada para Dios. ¿Usted cree que Él puede sanar eso? Con todo su corazón, todos los que están padeciendo de diabetes, pónganse de pie ahora mismo. Pónganse de pie, vamos, rápidamente, por todas partes, en todo lugar. Les mostraré lo que Dios puede hacer. Solo pónganse de pie por un momento. Párense aquí atrás, solo un momento. Metan a este. Párrafo 75. Todos los que están sufriendo de nerviosismo, pónganse de pie por un momento. Hay un jalón tan fuerte desde la audiencia que no puedo. Miren aquí, ¿ven? Cada uno de ustedes está creyendo. ¿Cómo? ¿Ven? ¿Cómo pudiera yo decir este y aquel y este y aquel? Pues está por todas partes, ¿ven? Todos ustedes que quieren la oración y creen que Dios los va a sanar, pónganse de pie. ¿Creen ustedes que Cristo vive? ¿Creen que Él es el mismo? ¿Están sus ojos abiertos ahora para ver? ¿Cuántos dirán, Dios, mis ojos están abiertos? Levanten sus manos a Él. Así, mis ojos están abiertos. Señor, yo creo que el Hijo de Dios está con nosotros. Ahora, mientras usted ora a su manera, yo voy a pedirle a Dios que haga que toda la duda se vaya del edificio. Luego quiero que cada uno de ustedes se ponga de pie y le dé gracias a Él. Y yo los declararé a ustedes sanos en el nombre de Jesucristo, si ustedes me obedecen. Párrafo 76. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre este pueblo. Satanás, a través de la educación y a través de los sistemas del mundo, tú has cegado a la gente durante años, pero estás desenmascarado. Nosotros no te aceptamos. Reclamamos que tú fuiste derrotado en el Calvario cuando Cristo murió y resucitó. Y tú fuiste despojado de todo poder que tú tenías. Ya no te queda poder, solo eres un fanfarrón. Y nosotros te retamos en el nombre de Jesucristo, por la autoridad del ángel de Dios, el cual nos ha comisionado para esta reunión. Salga de la gente, todos ustedes, espíritus de enfermedades, y dejen al pueblo en paz. En el nombre de Jesucristo. Pónganse de pie ahora. Denle alabanzas a Dios. Yo los declaro a ustedes sanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1958. Es realmente para nosotros realmente un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje. De inmediato vamos a pasar al siguiente titulado. Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Concord, New Hampshire, Estados Unidos, día 23 de mayo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermano. Iniciando este nuevo mensaje, quisiéramos ver a Jesús, párrafo 1. Muchas gracias, hermano Baila. Buenas noches, amigos. Ciertamente es un privilegio el estar aquí esta noche en esta capital de New Hampshire. Significa mucho para mí New Hampshire. Desde que era un niño, me acuerdo muy bien de mis viajes de cacería por las montañas blancas y por todo el margen presidencial y alrededor de Durham.
y de todas esas partes altas del país. Tengo aquí buenos amigos que conocí hace años, por lo tanto quería venir a New Hampshire y llevar a cabo un servicio de oración por la gente enferma y para visitarlos. Es una pena que solo estemos dos noches aquí y de entrada por salida. Como he dicho, es algo como decir hola y adiós, pero estoy seguro que el bendito Señor nos ayudará a que nos conozcamos mejor en los años por venir. Esperamos regresar en alguna ocasión y quedarnos más tiempo. Dos, en esta ocasión solo estamos tratando de familiarizarnos unos con los otros. Y estoy seguro que ustedes le aman a él. Yo acababa de entrar y les escuché decir amén a lo que el señor Baile estaba diciendo. Y ustedes creen en Dios y creen que él todavía vive y que no es diferente a lo que él alguna vez haya sido. Él no es más inteligente, él no puede hacerse más inteligente porque él era infinito para comenzar. Así que todo lo que él dice, cada afirmación que él hace, tiene que ser perfecta, porque él no puede crecer en conocimiento como nosotros lo hicimos. Entonces él no se hará más inteligente. Él pudiera arreglar las cosas y acomodarlas un poquito diferente, pero cuando Dios hace una afirmación o dice cualquier cosa, tiene que permanecer para siempre de esa manera, porque para comenzar, él es perfecto. Amén. Ahora, nuestras generaciones, nosotros somos finitos, y nuestras generaciones se vuelven un poquito más sabios y un poquito más listos, como dice la Escritura, más débiles, pero más sabios. Y nosotros crecemos en conocimiento, pero Dios no puede hacerlo. Para ser infinito, él simplemente tiene que permanecer perfecto todo el tiempo. Párrafo 3. Por lo tanto, si surge una crisis en cualquier momento y Dios es llamado a la escena a actuar, entonces de la manera que él actúe en ese momento, él tendrá que actuar cada vez de esa manera para poder ser Dios. ¿Ven? Porque si él no actúa la segunda vez igual como él actuó la primera vez, entonces él ahora sabe más al respecto. Entonces él se equivocó cuando actuó la primera vez. ¿Ven? Él tiene que actuar de la misma manera en cada ocasión. Si el mundo necesita de un salvador, entonces si él se presenta como salvador, como un camino de salvación en el huerto del Edén, una vía de escape, él tiene que continuar haciendo eso para poder ser Dios. Si la enfermedad se levantaba en el campamento y Dios hizo una expiación para la sanidad, él tiene que quedarse con eso, o él se equivocó cuando sanó a la primera persona. Él se equivocó cuando perdonó al primero, ¿ven? Él es infinito y nosotros tenemos que aceptarlo de esa manera y creerlo de esa manera. Y si ustedes creen de esa manera, funcionará de esa manera. 4. Y he venido esta noche para visitarles estas dos noches de servicio como su hermano. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y no vengo representando alguna cierta iglesia denominacional. No representamos ninguna denominación. Yo mismo estuve en la misionera bautista y el señor Baile estaba en la bautista del norte. Yo ya no pertenezco a la iglesia bautista. Simplemente he salido para entrar al evangelio y para trabajar y pararme en la brecha y decirles, somos hermanos. Todo aquel que quiera venga. Y la pequeña influencia que el señor Dios me ha dado, no trato de ponerla en ninguna cierta denominación, porque yo creo que Dios no mira las denominaciones. Él mira a las personas que están en las denominaciones. 5. Casi toda mi vida o gran parte de ella la he pasado en un rancho. Recuerdo una vez allá arriba en el río Troubleson. Solíamos apacentar ganado. Lo conducíamos por la de esa Arapao. Y tenían una cerca de retención. No sé si ustedes, gente del este, conocen sobre las cercas de retención, pero evitan que el ganado se regrese al forestal. Uno puede producir una tonelada de heno y la Cámara de Comercio, la marca, le permite poner una vaca en el pastizal. Si puede producir una tonelada de heno para alimentar a la vaca durante todo el invierno. Y ahora, el inspector siempre cuenta el ganado mientras va entrando y lo verifica.
y muchas veces me sentaba allí con mi pierna cruzada sobre la perilla de la montura, observando al inspector. Él no le prestaba mucha atención a la marca, en la cantidad de las marcas que había, porque de todas maneras eso ya lo sabía, pero él verificaba la cédula de identificación de la sangre en la oreja, ¿ven? La cédula de sangre. No importaba qué marca fuera, tenía que ser una Hereford de pura sangre o no podía pasar al otro lado de la acera, de la cerca. No importaba qué tan buena fuera la marca que trajera, tenía que ser un Hereford de pura sangre o no podía pasar al otro lado a pastar. Pienso que de esa manera será cuando lleguemos a esa gran puerta. Él no dirá, estás marcado como metodista, pentecostal, bautista, luterano. Lo que cuenta es la marca de sangre. Todos aquellos que han nacido del Espíritu de Dios por la sangre de Jesucristo serán bienvenidos sin importar qué marca estén usando. 6. Ahora, sobre esa base abriremos su palabra y les hablaré desde su palabra. Yo no soy un teólogo. He dicho muchas veces que yo no tuve la oportunidad de recibir educación. No tengo mucho de predicador. No sé muy bien la palabra, pero conozco al autor bastante bien. Yo le amo y él revelará la palabra a medida que continuamos. Ahora, inclinemos nuestros rostros solo por un momento, mientras hablamos con él, antes de abrir la palabra. 7. Bendito y eternal Dios, mientras venimos humildemente como criaturas de tiempo a tu presencia, te pedimos que te acuerdes de nosotros, Señor, y que perdones todos nuestros pecados y transgresiones que hemos cometido contra ti. Y ahora, a medida que abrimos este pequeño... Repito, y ahora, a medida que abrimos este pequeño edificio al Evangelio en esta noche, te pedimos que consagres nuestros corazones a tu palabra y a tu espíritu, así como dedicamos el edificio y nos consagramos al servicio del Dios viviente. Y Padre, oramos esta noche que tu bendito Hijo pueda venir en la forma del Espíritu Santo y nos pueda revelar, Señor, su presencia. O permite que esta noche pueda Él hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos. 8. Bendice a toda esta gente querida que ha venido. Rogamos que una bendición especial repose sobre los enfermos y los necesitados, porque ellos han venido con ese propósito, Señor, de ser sanados. Y la razón que están aquí prueba que hay una fuente de sanidad en algún lado, como dijo David en días pasados. Cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese llamado. Por lo tanto, Padre, ellos están aquí esta noche porque creen en ti y están esperando ver esa fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. 9. Oh Señor, concédenos esta bendición esta noche. Y cuando salgamos de este lugar, que podamos irnos como aquellos que venían de Emaús, después de haber platicado todo el día con Jesús. Él habló con ellos después de su resurrección, esa primera hermosa mañana de Pascua. Sin embargo, no le reconocieron. Y cuando Él los metió al mesón esa tarde, ya para oscurecerse, ya tal vez como a esta hora, cuando la puerta se cerraron, Él hizo algo. Y ellos reconocieron que ningún otro hombre hacía eso de esa manera más que Él. Y sus ojos fueron abiertos. Y entonces supieron que era Él y que Él había resucitado de los muertos. Oh, sus corazones saltaban de gozo. Se fueron corriendo para encontrarse con su grupo y dijeron, verdaderamente el Señor ha resucitado. Señor, ¿harías algo por nosotros en esta noche, igual como tú lo hiciste de tu crucifixión, antes de tu crucifixión, para que este grupo pueda saber que tú permaneces para siempre, Dios? Y al irnos cada uno a nuestros diferentes hogares, que podamos decir como aquellos mientras iban, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba por el camino? Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 10. Ahora, en esta noche somos un grupo pequeño y hablaremos un poco para familiarizarnos. Y ahora, quizás mañana por la noche, si el Señor lo permite, me gustaría predicarles solo un poquito o hablarles de la palabra. Esta noche será solo un pequeño programa que usamos en los viajes a manera de introducción de mi ministerio, con el cual estamos tratando de representar a nuestro Señor. Solo un pequeño mensaje de apertura. Y
Y nuestro tema será que se encuentra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en San Juan 12:20 lo leeremos para un texto. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señores, quisiéramos ver a Jesús. Y de eso quiero hablar. Quisiéramos ver a Jesús. Ahora, si la Escritura dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la Escritura. Continuamos en otro momento. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Concord, Estados Unidos de América, día 23 de mayo del año. Voy a lecturar en los párrafos 11 al 16. Ahora, para mí, la Biblia es la palabra, no es verdad. Si es la palabra de Dios, entonces es verdad. Si no es verdad, entonces no es la palabra de Dios, porque Dios nunca tendrá algo que ver con algo que sea absolutamente la verdad. Para nosotros creemos eso, y estoy seguro que ustedes también tienen que ser la verdad. Así que fijemos bien ahora en las Escrituras, y ahora yo creo que esta palabra, mi fe está edificada en ella. Muchas veces he sostenido el Corán en una mano y la Biblia en la otra mano, ante medio millón de mahometanos, y les he dicho, una de ellas tiene que estar correcta, una de ellas. Para todos. Miren, si Mahoma está vivo, que él hable. Si Jesús está vivo, que él hable. Ustedes decidan. Nunca tengan miedo de poner cualquier promesa divina de Dios en acción. Recuerden, nunca olviden esta cita. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina en esta Biblia la da cumpliendo. Solo recuerden eso, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa que está escrita en esta Biblia la traerá a cumplimiento. Así que ahora solo mantengan eso en mente. Si Dios hizo una promesa y ustedes tienen la actitud correcta hacia esa promesa, Dios cumplirá todo lo que Él prometió. Y yo sé que eso es verdad. Y he visto cáncer, sarcoma, ser sanado con eso. Porque la gente creyó que era verdad. Ahora, cuando comienzan a hablar sobre sanidad divina, algunas veces dicen, sanador divino, eso está raro. No hay tal cosa como un hombre siendo un sanador divino. Nunca ha habido y nunca habrá uno. Jesús fue un sanador divino. Él dijo que no lo era. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién soy yo? En el Salmo 103:3, Él dijo, Él es el Señor que perdona todas nuestras iniquidades, que sana todas nuestras dolencias. Para su favor. Y ahora, ¿cómo enseñamos el día de hoy en la semana? Que Él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas hemos sido sanados. Miren, cuando ustedes dicen, si yo digo en este tipo, ¿cuántos de ustedes han sido salvos, que fueron salvos el año pasado? Bueno, algunos de ustedes levantarían las manos. ¿Cuántos fueron salvos hace 20 años? Algunos de ustedes levantarían las manos. Bueno, potencialmente eso es verdad, pero sin embargo, no es toda la verdad. Ustedes fueron salvos hace 1900 años. Jesús murió por ustedes, solamente que ustedes dejaron el cuerpo hace un año, y hace 20 años, y así sucesivamente. Ahora, eso es, vean, es una bendición redentora que Jesús culminó en el cuerpo, en donde Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos curados. Ningún hombre puede perdonar pecados, al menos que hayan pecado contra él. Y ningún hombre puede sanar sus pecados porque es algo que ha sido hecho. Para Joaquín, si el mismo Cristo estuviera parado aquí en esta noche, en este traje puesto, él no
pudiera sanarme. Él ya lo ha hecho. Ven, si ustedes han sido redimidos, ¿cómo pudieran ser redimidos? Ustedes ya han sido redimidos. Ustedes tienen algo en la casa de empeño, esperan dar, esperan un recibo. Ustedes tienen, redimieron la cosa de la casa de empeño. ¿Cómo pudieran redimirlo los dulces? Ya ha sido redimido. Así que somos un producto redimido por la gracia de Dios. Alabado sea su santo nombre. Ahora mismo estamos redimidos físicamente y espiritualmente. Ahora, ¿qué sucedió? Ahora nosotros estamos recibiendo las arras de nuestra salvación. Y si no tenemos ahora el dinero de las arras para sanidad divina, no hay resurrección. Si no hay el gozo y la nueva vida que produce una nueva naturaleza y una nueva persona, entonces no hay vida eterna. Tendremos un final algún día. Pero si tenemos eterna, no tiene final, porque esa es la vida de Dios. Y entonces, si tenemos el gozo de eso en nuestros corazones, sabemos que hemos pasado de muerte a vida y nuestras vidas se amoldan con lo que Dios prometió, entonces tenemos las arras de nuestra salvación, sabiendo que viviremos para siempre porque los atributos de su Espíritu están trabajando a través de nosotros. Y entonces, no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección. ¿Ven? Así que tenemos que tener gozos con la vida eterna completa y para la resurrección de nuestro cuerpo. Para ahora, yo creo que la palabra es la palabra completa de Dios. Dios puede hacer algo que nos dijo en esta palabra. Yo sé que Él es lo suficiente grande para hacer lo que Él quiera, pero en lo que sí concierne, es un creo que lo que Él escribía aquí es bastante. Quiero algo más que lo que Él ha escrito, pero quiero todo lo que Él ha escrito. Ven, yo no quiero añadirle algo, quitarle algo, simplemente quiero lo que Él ha dicho. Ahora, muchas veces la gente quiere decir, bueno, diferentes cositas, esto o aquello, que tienen pequeñas teologías, pequeños credos y demás. Eso es bien, pero en lo que tiene que decir todo lo que Él dice. Yo solamente, como dije, tengo una ave en mis amalecanas. Dios permite, mis amados, continuemos con la lectura. Queramos ver Jesús, servicio realizado en Concord, Anchiel, Estados Unidos, cerca del día 23 de mayo del año. Por este. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, es retirar este mundo que estaba cometido por ti. Tú en estos 6.000 años, tú has logrado todos los profetas, Padre, pero en este último tiempo, la voz final será de un hombre. Padre, por ser tu por este Padre, Padre, que hay un día más que llamado ese quiero la lectura de ti es en esa de dice grandemente queremos pierdo tanto amén, hermanos, Dios te bendiga, hermana, gracias.
Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Shalom a todos. A todititos. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los padres hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los 7 sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella y después su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va.
Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven, tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí
este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven los patos hoy, juntándose ante del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver.